Listo, chicos, entonces retomamos. Vamos a proceder a hacer el llamado a lista para que quede el registro de los que estuvieron en clase y los que no. Y continuamos. Barbosa Arteaga, Yuri Caterín, ahí está. Bolaños Escobar, María Camila, está ahí. Cárdenas Ordóñez, Santiago. Santiago está ahí. Hará que no estuvo en la primera hora, pero se está conectando a la segunda. Mira, pues. Bueno. Hará que qué pasó en la primera hora, hombre. Cárdenas estuvo en las dos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó en Perdón, la profe, primera? no, es que es la anterior. Es que se te... Listo. Contento Espinosa, Andrés Felipe. Ahí está, contento. Contento. Cortés Peña Laura. No, ella no la vi yo en la primera hora tampoco. 3, 4 y 5. Duarte, si estuvo ahorita, estuvo en las dos. García Cedeño, Alejandra Sofía. Alejandra Sofía. No, García Cedeño no está. Bueno. Samantha está. Sí, señores, están las dos. Presente, profe. Martínez Gómez, Andrés Felipe. Presente. Ah, ya lo vi, Andrés. Medina Ramírez, Emerson Yesid. Presente. Sí, Emerson. Nieto Barbosa, Juan Sebastián. Nieto, Nieto no está. Nieto no está. Piedraíta Pedraza, Ana Sofía. Presente. Sí, señora. Prada. Prada Spitia. Sí, Prada está ahí. Julián Saganome. Julián estuvo en la primera hora, pero no estuvo en esa hora. 3, 4, 5. Listo. Velázquez Barragán Lady. Zamora está ahí. Zuleta está ahí. Listo, chicos. Entonces, terminemos el tema como tal para no darle tanta larga. Entonces, ya nos queda claro que es una perífrasis, ¿no? O sea, de aquellas oraciones en las que se intenta, pues, hacer un énfasis, generar cierto rodeo, generar cierta, cierto alargue en el sentido de las oraciones. Lo vimos con el texto que acabamos de leer de Cortázar, en el que nos describe un beso y describe toda la gama de sentimientos que encorven alrededor de eso. ¿Listo? Claro, hasta ahí entonces, perífrasis. Bueno, chicos, estas que acabamos de ver son figuras literarias muy importantes. Dentro de las figuras literarias existen bastantes y cada una de ellas son muy utilizadas. Entonces, como aquí lo definimos en esta tablita robada de internet, entonces son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico. ¿Sí? Todo el efecto que le quiera generar el autor a la representación o a la escritura, pues está dado bajo este criterio. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es un abismo, una acumulación, ¿sí? Una alusión, una antítesis, blanco, la comparación, la concesión, el doble sentido,
la elipsis, la gradación, hipérbole, ironía, litote, metáfora. Todas estas son figuras literarias que ustedes, pues, a lo largo de su proceso de escribir y todo eso, pues, van a encontrar. Las quería traer a colación como para que las conociéramos. No las vamos a ver en detalle, en pro también, pues, como de... pues de que ustedes tengan, pues, bastantes cosas que sepan. La metonimia, el oximorón, ¿sí? La paradoja, la prosopopeya, la rima, tópica del mundo al revés, la sinonimia y la sinecdoque. Entonces, cada una de estas son figuras literarias. ¿Vale, chicos? Entonces, hasta el momento, preguntas, dudas, comentarios, algo que no haya quedado claro. Apago el micrófono. ¿Todo claro, señores, señoritas? Yo diría que sí. Me volví a apagar, profe. Se está apagando, perdón. Ah, ya entendí por qué. Con la espacio ahora. ¿Ahora que sí quedó todo claro entonces? Sí, sí, sí. Me imagino. Vale, chicos, vamos a hacer un ejercicio literario en el que quiero que aprendamos a hacer imágenes poéticas. ¿Alguno sabe qué es una imagen poética? Once uno está ahí. Por Dios, los veo como en otro lado. La imagen poética no es literalmente la estructura de la poesía. No, señor. No, no sé. ¿Qué es una imagen poética, chicos? ¿Quién se imagina que puede ser una imagen poética? Es como está figurada literaria, ¿no? No tan. Se puede usar figuras literarias para hacer imágenes poéticas, pero la imagen poética en sí no es una figura literaria. Les comparto un ejemplo para que ustedes me digan. Dentro de la poesía, o aquellos que crean poesía, se dan a la tarea de resignificar conceptos. Hay un poeta, Pablo Neruda, nos dice que el poeta ve en el objeto aquello que los demás no ven. Entonces, no sé si lo hacíamos la clase pasada, me corrigen, hablábamos sobre qué significaba una chancleta, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos la comparación de que para Santiago él dijo, profe, es un objeto con el que nos pega? La imagen literaria es la posibilidad que nosotros como escritores nos damos de resignificar objetos cotidianos. Por ejemplo, la chancleta. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué puede ser la lluvia? Para nosotros, ¿qué puede ser la tristeza? ¿Sí? Para nosotros, ¿qué es el encierro? Alguno puede decir, para mí el encierro es libertad porque me siento yo solo, me siento tranquilo. Para otro puede decir, no, el encierro es un desespero. Entonces, las imágenes literarias buscan objetos tangibles que busca conferirles propiedades intangibles. ¿Me hago entender, chicos? Por ejemplo, ¿qué es un lápiz? Démonos a la tarea aquí y hagamos el ejercicio sencillo. ¿Qué puede ser un lápiz? Es un objeto tangible, pero confirámosle una propiedad intangible. Parecido a la personificación como figura literaria, pero nos estamos dando a la tarea de conferirle, de personificación de nuestra figura literaria, pero nos estamos le estamos otorgando una propiedad. ¿Qué puede ser un lápiz? Un arma de letras, ¿no? Un arma de letras, muy bien. ¿Qué más puede ser un lápiz? Camila, estás hablando muy pasito. O no te escucho. No, Camila, no te escuché nada. ¿Alguien la escuchó? Se le apagó el micrófono. Camila, no te alcanzo a escuchar nada. Lo siento, ¿nos puedes escribir al menos? Yo te trato de leer.
Camila nos dice algo con lo que se puede dar imagen. Sí, Camila, eso es una imagen literal, una imagen poética. Las imágenes poéticas tienen esa característica de representarnos que se pueda escribir, tiene la capacidad de representarnos aquello que como autores, exacto, Marcelo nos dice, un lápiz es un pincel de letras y figuras organizadas. Muy bien, Marcelo, eso es una figura literaria, eso es una figura poética, perdón, una figura poética. ¿Con qué otro elemento podemos hacer figuras poéticas? O hagámoslo a lo contrario, volvamos cosas intangibles a algo tangible. Por ejemplo, el amor es como una espada. No sé, los sueños son como el choque de un bus. Se me ocurre a mí así rápido. La verdad es como los lentes con los que puedo ver. ¿Qué otra figura podemos usar nosotros? ¿Qué otra imagen podemos crear nosotros de una cuestión intangible que la volvamos tangible? ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Camila nos dice, la vida es un momento, ambas cosas son intangibles, Cami. La vida es intangible como concepto general y el momento también. ¿Cuál momento? Podríamos decir, la vida... la vida es como la manzana, por ejemplo, porque es intangible la vida y la manzana es algo más tangible. Es hacer esa comparación de elementos que me permiten. La idea de que el tiempo es oro, pues también sería algo, es algo intangible que lo volvemos tangible, sí señora. ¿Qué otro ejemplo, chicos? Un objeto intangible que lo volvamos tangible. La lluvia puede ser una lágrima, ¿no? La lluvia es una lágrima, sí, señor. También podríamos usarlo en ese momento. ¿Listo? Chicos, ¿sobre qué se puede hacer poesía? Sobre todo. Sobre todo, ¿no? Yo creo que esa idea ya nos ha quedado clara. Quiero que en este rato de clase que nos queda nos demos a la tarea lo que les decía. Esto hace parte del taller evaluativo número 4, pero quiero que lo adelantemos desde acá, en el que sean ustedes los que elaboremos dos versos, lo vamos a hacer acá, los vamos a compartir acá, y eso lo pueden subir a la plataforma, que ustedes se den a la tarea de escribir a través, teniendo en cuenta qué son las figuras literarias, un sentimiento. Puede ser rabia, puede ser amor, puede ser temor, puede ser rencor. O sea, el sentimiento que ustedes quieran expresar, que es algo intangible, claro está, si quieren volverlo tangible, o pueden volverlo, o pueden personificarlo, o pueden volverlo una metáfora. Quiero que hagan al menos dos versos. Un verso se caracteriza por 4 líneas. Entonces, serían, digámoslo en teoría, 8 líneas que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo, chicos? Y vamos a darnos a la tarea de elaborarlo acá. Y lo vamos a revisar entre todos. Y lo que les digo, eso es parte del taller evaluativo número 4. Lo que hagamos aquí en clase lo pueden subir automáticamente a la plataforma. Entonces, démonos la tarea de elaborarlo acá. Yo también voy a hacer el mío y se los comparto entonces ahorita. Voy a compartir con ustedes al mismo tiempo unos poemas que quiero que lean para que se puedan inspirar, porque la poesía, pues, ¿cómo aprende uno a hacer poesía? Pues, inspirándose en otra poesía. Que ustedes miren, la idea es que no copien, chicos, porque, pues, si no, pues, San Google nos tiene la respuesta a todo. Pero pues que nos demos a la oportunidad de crear, ¿vale? Entonces, ya les, dame un segundo, les comparto unos poemas y ustedes pueden tomar o pueden revisar o pueden leer. Mientras van elaborando el de ustedes, pueden leer. Si alguno lo quiere leer de la pantalla, pues lo puede hacer. O quiere tomar algún elemento o alguna imagen. También voy a mostrarles algunas imágenes que manejan acá los poemas. Ay, perdón. Algunas imágenes que manejan acá los poemas para que ustedes se den cuenta. ¿Quién sabe qué es esto? Eso que está en la pantalla. ¿Un caballo? ¿Pero cómo se llama esa figura? Ese tipo de poesía.
personificación. Se llaman caligramas, chicos. Ah. Son caligramas, personas que se dan a la tarea de escribir poemas o versos a través de imágenes. Aquí en este documento vamos a encontrar varios caligramas. Este está un poquito maluco porque no se puede leer bien, pero ahorita miramos un caligrama que se pueda leer bien. Ah, dice, hay una definición, bueno, es la sombra de la memoria, hay un poeta norteamericano, bueno. Y se quedó quieto esto. Permítame un segundo. Ya. Listo, este caligrama. Aquí hay otro ejemplo de caligrama. Este está en francés, por lo que veo. ¿El inicio de esa es la cola del pájaro? Sí, señor. Creo que esa es la característica del caligrama. Creo que tienen varios inicios, pero sí. Aquí tenemos el poema Sobre el diván. Dice, sobre el diván dije la mandolina. Y fui a besar la boca purpurina, la boca de mi hermosa Florentina. Ahí le hizo la rima con todas las terminaciones en A. Y es ella, dulce y rosa, y muerde y besa. Y es una boca rosa fresa. Y amor, no ha visto boca como esa. Sangre, rubí, coral, carmín, claveles. Hay en sus labios finos y crueles. Pimienta fuerte, aromadas, mieles. Los dientes blancos riman como versos y saben esos finos dientes tersos, mordiscos caprichosos y perversos. Si vemos la terminación de una poesía más o menos lírica en la que todas las terminaciones coinciden, este es de Rubén Darío de Nicaragua. Este, por ejemplo, es muy curioso. ¿Quién me ayuda leyendo este caligrama? Este caligrama es curioso. Empieza como por acá. Tu primera mirada de pasión, aún lo siento clavada como un puñal dentro del corazón. El puñal. Curioso, ¿no? Uh-huh. Le dio la forma del puñal y escribió todo el poema. Es un solo verso, es un caligrama, que es muy curioso. ¿Quién quiere leer este? El de Casi Obsceno, este poema. A ver, si quisieras oír lo que me dio, lo que me dijo en la almohada, el rubor okay, de Léelo bien. Ok, casi obsceno. Si quisieras oír lo que me dijo en la almohada. ¿Lo que qué? Si quisieras oír lo que me dijo, perdón. Si quisieras oír lo que me dijo. Digo. En la, lo que me digo. Ajá. Lo que me digo en la almohada. El rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padece el dolor de tu implacable recuerdo. Te cuento, ¿sí? ¿No te vengarás un día? Me digo. Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja. Y en tu sexo, el milagro de una mano que baja. En el momento más inesperado y como por azar, lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte. Intento ser sincero como con lo enfermo que estoy y entrar en el maleficio de tu cuerpo, como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. Muy bien, gracias, Araque. Sí. ¿Sí ven, chicos, cómo hacen las representaciones? Él aquí está haciendo toda una... usando figuras literarias, como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. ¿Sí? Esta línea, ¿a qué figura literaria le reconocen ustedes? Como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. Personificación, ¿no? No. Mira que hay dos cosas que se están contradiciendo. Como un río que teme al mar, pero muere en él. ¿No es? Pero no se están contradiciendo directamente, tiende a ser una antítesis, ¿sí? Porque se contradice. Aquí empezó con una perífrasis, porque hace una redundancia de todo lo del beso y todo lo del sueño, y redunda como en la misma idea. Ahí estamos viendo otro.
Leamos ese cortico. ¿Quién me colabora leyendo Revelaciones? Katherine, ¿me quieres colaborar, por favor? Revelaciones. En la noche a tu lado, las palabras son clave, son llaves. El deseo de morir es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Muy bien, Katherine. Chicos, ¿sí ven lo que les digo de las figuras poéticas? Las palabras son claves. Son llaves. O sea, ya el poeta resignificó el concepto de palabra. La palabra ya no es palabra, la palabra es una clave, es una llave. ¿Sí? El deseo de morir es rey. El deseo de morir ya es el que gobierna. ¿Sí? Él ya le convirtió todo un concepto abstracto, que es el deseo de morir, en algo real, que es la figura del rey. ¿Sí? Entonces lo que les digo es tomar conceptos abstractos y volverlos reales, o los conceptos tangibles y volverlos intangibles. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Pero muy bien. Miremos otro poema. Ustedes pues van elaborando los suyos, por favor. Miremos el de conjunción. Pidámosle el favor a otra personita que nos colabore. Andrés Martínez, ¿me colaboras, porfa? ¿Andrés está? No está. En fin. Sofía, ¿me colaboras? Sofía Piedradita, ¿me colaboras con el conjunción de Leopoldo Lugones? Conjunción. Sahumaronte, los pétalos de acacia, que para adorno de tu frente arranco, y tu nervioso zapatito blanco llenó toda la tarde con su gracia. Abrióse con erótica eficacia tu enagua de sura. Perdón. Tranquila, no te preocupes. Ay. Y el viejo banco sintió gemir sobre tu activo flanco, el vigor de mi torva aristocracia. Una resurrección de primaveras llenó la tarde gris y tus ojeras que avivó la caricia fatigada, que fantasearon en penumbra fina las alas de una leve golondrina suspensa en la inquietud de tu mirada. Gracias, Sofía. Si ven, chicos, aquí nos muestran otro ejemplo. Aquí yo tengo hartos poemas. Este es un poema un poco más liberal. Este librillo que yo tengo es de una poesía que recopila más el género que el poema. Este es un poema lésbico en el que se expresa todo un sentimiento de amor, porque a veces consideramos que el amor es simplemente entre parejas heterosexuales. Entonces, este es un ejemplo de un poema lésbico. ¿Alguien que nos quiera colaborar? ¿O leemos otro? A ver, ¿quién ponemos a leer? Marcelo, ¿me colaboras, por favor? Empieza desde Bésense. Desde el título, empiézalo tú, porque el título ya nos dice muchísimo. A unas muchachas que hacen eso en lo oscuro. Bésense en la boca, lésbicas baudelerianas. Árdense, aliméntense, o no por el tacto rubio de los pelos. Largo a largo, el hueso gozoso. Vívanse la una a la otra en la sabana perversa. Y aureas y serpientes, ríanse del vicio en el encantamiento flexible. Total, está lloviendo. Peste por todas partes, de una costa a otra de la especie. Terrencial, el semen ciego en su granizo mortuorio.
mortuorio de este lúgubre. Del este lúgubre. A juzgar por el sonido y la furia del espectáculo. Así, equivocas, doncellas, húndanse, aceítense, locas de alto abajo. Jueguen a eso, ábranse el abismo, ciérrense como dos grandes orquídeas, diástole y sístole de un mismo espejo, de ustedes. ¿De ustedes? Se irá llamado la trizadura, nadie va a hablar de belleza. Gonzalo Rojas, Chile, 1917-2011. Entonces, si ven que sobre todo se puede escribir poesía, chicos, sobre todo nos podemos expresar. Leamos este poema de... Pero este poema empieza, creo que por acá. Se llama Fiat Luz. Entonces, sobre el rojo diván de seda intacta con dibujos de exótica graminea, jadeaba entre mis brazos tu virginea y exangüe humanidad de curva abstracta. Perdón. Ya. Miro el felino con sinuosa línea de ópalo y en la noche estupefacta desde el jardín la Venus curvilínea manifestaba su esbeltez compacta. Ante el alba que hizo... Chicos, miren, esto es a lo que yo me refiero con el transgredir el lenguaje. Mire cómo está escrita esta palabra. Ante el alba que hizo... ¿Sí ven? Carece de H. Y es porque el autor la quiso así. Yo pensé que se habían equivocado y... Bueno, pero no. La quiso escribir así. Que hizo nimbos grosellas. Ajáronse las últimas estrellas. El Cristo de tu lecho estaba mudo. Y como un hueso entre el plumón de armiño y que un cisne fecundara tu desnudo seno, brotó del virginal corpiño. Este poema es genial. ¿Quién me quiere colaborar para entonces? Lady, ¿me colaboras, por favor? Para entonces. Para entonces, quiero morir cuando decline el día, en el alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar los últimos instantes va con el cielo y con el mar a solas, más veces, más voces, plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz, triste, retira sus áureas redes de la onda verde. Y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven antes que destruya el tiempo. Alee la gentil corona, cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Listo, gracias Lady. Entonces, este es un poema existencial, chicos, en el que el autor está expresando un sentimiento a la muerte, pero una muerte de amor. ¿Listo? Claro está que el poema, yo estoy dando una apreciación muy personal y pues muy desde lo que se estudia, ¿no? Porque cada quien, cada autor y cada poema siempre va a tener la intencionalidad de refugiar al autor. Es decir, cada autor tiene su intención, pero el lector puede encontrar otra. El poeta a su amada. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Esta noche clara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura. Y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos
Nos dormiremos como dos hermanitos. Bueno, chicos. Aquí vemos poemas a los sentimientos, al amor. Uh-huh. También hay poemas a las cosas. Que hay poemas muy, muy curiosos. Más que avancemos un poquito. Aquí este es un poema a un insecto. El insecto va de viaje por el muro. Parece que goza de todas sus facultades y no teme ningún peligro. Nada hace pensar en plazos o vencimientos. Dicen que fue larva y que ha sufrido diversas transformaciones. Eso es un poema, chicos. Un poema a un insecto. ¿Mm? Vale, chicos. Aprovechemos estos minuticos. Ya hemos leído bastante poesía. Quiero que compartamos qué han hecho. ¿Listo? Para que, pues, así mismo hagamos un recoger de la clase y pues lo podamos evidenciar. Uy. Se nos fue alguien de la clase. ¿Quién se nos fue? Y éramos más. Me digan que va a tocar llamar a Lisa. Bueno, ¿quién quiere compartir? ¿O lo hago por dedocracia? ¿Quién quiere compartir? Prende el micrófono e inicia. Araque, empiezas tú entonces. El revés de la amarga luz. Ella muerde y rasga como nunca, adormeciéndose como luna, saltándose las reglas de todo lo que sientes y tú piensas. Más rara que la propia luz que posees, va llevándose esta misma en su lomo, recreando el temor mismo del fugaz tiempo que encamina el zorro. Muy bien, Araki. ¿Cómo lo quieres titular? Un revés de la... De la amarga luz. El revés de la amarga luz. Vale, chicos, esa es la intención que ustedes, que yo quiero que hagan. E igual la idea es que lo suban a la plataforma cuando lo terminen. Bueno, damos por terminada la clase ya, chicos. Espero pues que tengan la posibilidad de hacerlo. Si algo, la próxima clase lo compartimos. Bueno, porfa, no se les olvide hacerlo y la próxima clase lo compartimos. Chicos, que tengan muy buen día. Chao. Chao, profe. Igual.